Piper. Let me tell you, what can I say? The bull is back. And I'm going to tell you another thing. Don't forget it. Latin-speaking boys, that the patch is back. I got a friend here, Mr. Ito. He's one of the best karate and judo men in the world. Now, I don't have... First of all, we're going to go up there right now in the main event. Two against two, but it's really three against two. Because the referee, and he's standing right there, Roddy Piper, I know exactly what's going to happen. Exactly to the T, I know what's going to happen. Because I have experience of you refereeing, and you are going to warn them. We have no chance to even go up there. Why don't you just go ahead and raise their hand? Mr. Guerrero, sir. Now, if you're going to take this man's opinion from the start, now, granted, maybe I have made a mistake or two in my time. But the time has come to be a man, and I am going to be a man, and I am the referee in this match, and I am going to be a perfectly fair and unbiased referee. Mr. Madril, you can listen to this man. This man is prejudiced against me. Every time this man, I have fought him 1,000 times, and he does not like me. So he's got his own opinion now. But I'm going to prove to you what kind of a man I can be. Granted, before, I have made some mistakes. Gentlemen, I have made some mistakes, but who hasn't? Now, tonight, I'm going to prove myself in that ring. I've gone to the NWA. I have done much work to get my license issued again. Now, I'm going to be the referee. I'm going to be a fair and unbiased referee. Does that mean you're not going to get fast counts? Does that mean you're not going to be prejudiced to their side? Yes, does sir. That mean that you're not going to see, when you see him pulling hair, that you're going to call it instead yes, of just calling us? Yes, does that sir. Mean that you're going to see the tag when it's made yes, and not turn around? Yes, sir. I don't believe it. Well, maybe you don't, but please give me a chance to prove myself. Let me say a word. I've known Roddy Piper for years, and this man, when he says something, that's his word. His law is his word. You're two of a kind. Let me tell you, what are you talking about? I ain't got nothing against you, and I ain't got nothing against him, but I've never heard two crybabies. Mr. Piper here is, when he says the word, that's law, man, and I know it, and I know Mr. Piper for a long time. Thank you very much, Mr. Well, I'll tell you what. We're going to settle it in the ring, and you'll be seeing this main event right after this commercial timeout. Fans, next week on television from the Olympic Auditorium, you'll see Don Diamond, you'll see The Butcher, you'll see Tom Jones. All right, fans, here we go. One fall, 15-minute time limit. Ladies and gentlemen, in front of me, we have the big man weighing in at 305 pounds from San Carlos, Arizona, the Apache Bull Ramos. And from Tokyo in Japan, weighing 256, Professor Ito. Ladies and gentlemen, on my right, presenting to you from Ciudad Juarez in Chihuahua, Mexico, the America's Heavyweight Wrestling Champion at 223, Chavo Guerrero. And his very popular teammate from San Bernardino at 235, Al Madril. And ladies and gentlemen, the special referee, the man who once held all of the important wrestling titles, Roddy Piper. Bien, amigos, entramos a la lucha estrella, la lucha de fondo. Roddy Piper, el referee especial, examina a Profesor Ito. Y solamente porque sabemos que es Profesor Ito, podemos distinguirlo y decirlo porque, huelga decir, es obvio decir que esta es la primera vez que vemos un japonés con el cabello rubio, blondo. Nunca lo he visto yo tampoco, nunca. Chavo Guerrero es el campeón completo de las Américas. Roddy Piper, el referee en esta ocasión, ha sido poseedor, dueño de todos los títulos de la lucha libre. Ahí está el cambio de palabras entre Chavo y Roddy Piper. Piper dijo en los vestidores, en las entrevistas, de que iba a ser justo como referee, pero Chavo no le cree. Esta lucha hasta el final con 15 minutos de límite de tiempo, si se produce una caída primero. Vamos a ver allí las discusiones. Bueno, un campeonato se puede decir que es el máximo galardón a que aspira un luchador en la dura profesión.
el indio Bull Ramos dice que conquistará todos los campeonatos que hay aquí en California, es decir, los mismos que estuvo en un tiempo Roddy Piper, y que de paso comprará los contratos de los gemelos Diablo. Bien, hoy en la noche veremos la real valía de este indio Apache. Aquí está el indio Apache precisamente discutiendo con Al Madril. Roddy Piper, el referee, indica a los luchadores dirigirse a sus esquinas. Piper, a propósito, suena la campana ya para entrar a las acciones. Piper dijo ante la NWA, la Asociación Nacional de Lucha Libre, que sería un referee justo, legal, así es que vamos a ver. Con esa promesa la NWA le autorizó como referee y le ha entregado nuevamente su licencia de árbitro. Ahí está Al Madril. Bull Ramos no quiere nada con Al Madril y le cede el turno al profesor Ito. Allá está el profesor Ito. Y el profesor Ito, como rubio en esta ocasión. Bueno, sucede que el profesor Ito es manejado ahora por Continental Lover Mansfield. Y Mansfield quiere que todos sus luchadores se tiñan el cabello, se pinten el cabello. Rubio, ¿eh? Rubio. Muy buena puntada a este tipo. Al Madrid con tremenda derecha para Bull Ramos, para enseñarle de qué calibre lleva los puños. El indio Apache de San Carlos, Arizona, se enfurece y dice, me pegó con la mano cerrada, con el puño. Vamos, dice Roddy Piper, enérgicamente a luchar. Prensados, Bull Ramos y Al Madrid. Ahí está una derecha de Bull Ramos, y me imagino, estaba de espaldas, pero me imagino que fue con el puño limpio. Vamos, empuña la mano derecha Al Madrid. Bull Ramos encara con el público allá en el fondo. Piper está enérgico. Y lo estamos viendo bien a Piper, ¿eh? Sí, sí, sí. El tipo está cambiado, ojalá sea así. I hope so. Roddy Piper enérgicamente amonestando a Bull Ramos. Roddy Piper, very good. Allá disparó una derecha Al Madrid. Bull Ramos dice así con la mano limpia, dice. Este Bull Ramos es un descarado definitivamente, dice. No, fue con el puño, dicen los aficionados. Allí castigo a las carótidas de Al Madrid por Bull Ramos. El indio Apache de la concentración de San Carlos, allí en el estado de Arizona. Fortachón el tipo. No es musculado que se diga, pero no. Tiene una caja corporal tremenda, ¿no? Como, y es grande, más bien es enorme. Tanque blindado. Sí. Es un tanque indio, tanque Apache, Bull Ramos. Hubo quien le puso ahí la tamalera Ramos en una ocasión, ¿no? Lo molestaba con esa frase, con esa palabra dura, lastimosa para el Apache. Extiende la mano derecha Chavo, pero no alcanza Al Madrid a darle el tag. Bull Ramos lo pone quieto. Y sobre la plancha azul, boca arriba. Al Madrid se levanta, Ramos lo hace hacia abajo con tremenda palanca, tirante al brazo izquierdo. Chavo interviene. Dice, ya basta de cosas, y Piper lo retira enérgicamente. Allá está Ito ahora. Dice, yo le di el tag a Ito. Piper dice, no señor, no, I didn't see it. Bueno, Miguel, mira, yo francamente no lo creía, pero Roddy Piper está haciendo buena la promesa esa que le dio a la Alianza Nacional de Lucha, en el sentido que aquí en adelante sería, como dijiste tú hace unos momentos, un referir recto, legal y justiciero. Yo, créemelo, no podía creerlo, pero lo estoy viendo. Enhorabuena, si es así. Y lo está demostrando Roddy Piper. Allá está Ito, castigando ilegalmente al Madrid. Piper lo ve. Dice, I'll send you to the dressing room if you do it again, le dice a Ito, Roddy Piper. Y lo amenazó, sí, con enviarlo. Lo vio. La primera amonestación. Ahí está Ito con tremendo chicotazo de derecha. Prende las carótidas. Y ahora el cuello de Al Madrid. Profesor Ito. Se ve raro así con el cabello blondo.
las facciones, los rasgos orientales. Piper enérgicamente con el conteo y rápido para profesor Ito. Como diciendo, yo soy la autoridad aquí y quiero imponer la autoridad. Ito se voltea y talla el cuello de Al Madril. Piper se coloca enfrente. Checando el cuello de Al Madril a ver si hay huellas, señales del castigo duro de Ito. Ito se manda ahora. Piper está enérgico, rápido, ágil de vista, Roddy Piper. El público ha recibido casi incrédulo la actitud de Piper, pero dice bien que sea así. Let it be that way. Allá está Chavo Guerrero, Chavo entra. Cuidado, allá está Ramos también. Entre los dos prepararon Al Madril. Ramos en el cuello de Al Madril. Los aficionados están gritando ya. Y la protesta no se hizo esperar. Ramos castigando las carótidas de Al Madril. Este va desfalleciendo. Piper no se dio cuenta de esa actitud ilegal. El público sí se dio cuenta. Ahí está Ramos, durísimo el tipo, indiscutiblemente. Sí. Es fuerte, fuerte como un toro. Y conoce todo lo negro de la lucha libre. Cuidado, interviene Ito. O trata de intervenir, Piper lo retira. You've got to your corner and stay there, dice Piper. Chavo entra a protestar. Mientras tanto, Ito. Pulgar la mano derecha era el cuello de Al Madril, se lo ve encima, castigando el cuello, tallando el cuello de Al Madril, profesorito, vigilando a Piper. Chavo está discutiendo con Piper. Chavo todavía no entra en acción, ya han transcurrido ya más de 6 minutos de lucha. Bueno, yo lo estoy viendo, no lo creo. Pero evidentemente sí ha cambiado Piper, ha cambiado. Ha cambiado, es cierto. Buena derecha de Al Madril al vientre de Ito. Otra vez el castigo de Ito. Es durísimo el japonés. ¡Wow! Bueno, ni tú ni yo podemos distinguir a Ito. ¿Te acuerdas tú cuando luchaba más bien con el pelo demasiado cortito? Profesor Ito. Allá está. Ahora Ito es rubio. Sostiene con Nelson abajo Al Madril y dispara a la derecha. Bull Ramos. Conteo de Piper, de vez en vez, indicando la lucha ilegal de ambos, de la pareja de Ito y Bull Ramos, chicotazo de derecha de Al Madril desesperadamente. Ramos con derecha cortita, hacia abajo, la pasada derecha, el tague, ya lo tiene Chavo Guerrero, ya ya viene contra el Apache, abajo, arriba, y también para Ito hay. Chavo Guerrero es el campeón de las Américas, estrella Ramos contra la humanidad de Ito, rebota en la lona, sentado el indio Apache. Dispara las piernas contra Ito y ahora a la derecha dos veces a Bull Ramos, lo sacude allí en la esquina del fondo. Chavo está tamboleando las horas blandas de Bull Ramos, pero entra Ito con golpe y luego patada. Al Madril entra también a esta refriega y Piper dice go ahead, los cuatro en acción. Ramos con derecha de Chavo y Chavo con derecha para Ito. Madril atacando a Bull Ramos y Chavo a profesor Ito, los van a estrellar de frente. Aquí viene la fila india. De frente, Bull Ramos y su socio Ito. Chavo encima de Bull Ramos. Este es el conteo diferente al otro que contaba tan pasmado. Rápido el conteo de Piper. Y Ramos equivocado, la esquina neutral va. Chavo lo lleva contra la derecha de Al Madrid, allá en la esquina blanca. Rebota Ramos, Chavo lo ataca. Está de espaldas a Chavo Ramos. Lo sostiene Al Madrid por la quijada y le tamborilea la mejilla derecha. A Ramos hasta 8 veces Al Madrid. Y Chavo viene también tamborileando la zona blanda de Ramos. Mientras Piper está sosteniendo a Ito en la esquina negra. Chavo dice, yo no he roto ni un solo plato de esta nueva losa. Allá está Ramos en tallón a los ojos Al Madril por detrás. Chavo está confundido también con la vista y lo azota Ramos allá en la esquina negra. El tag ya lo tiene Ito, pero Ramos está cerquita de Chavo.
Chavo sentado en la cuerda inferior allá en la esquina negra. Ito lo trabaja bien, concienzudamente, con su estilo de lucha rudo de Ito. Ito en rubio ahora. Ese es el rubio Ito. Lo mandó pintarse el pelo Continental Lover Mansfield, porque ahora es el manejador de Ito. Sostiene a Chavo, tratando de sofocarlo en la cara con la mano derecha, y ahora le castiga la carótida izquierda. A través del hombro izquierdo a Chavo, Piper está de rodillas en la lona también, sobre la plancha azul. Lucha de poder a poder, Chavo contra Ito en su turno. Faltan 6 minutos 35 segundos del límite de tiempo. Allá está Piper con el conteo para Ito. ¡No, no!, dice Piper. Enérgicamente dice, cuidado, dice, ajá, dice, cuidado con calar otra vez el cabello. Chavo contra Ito en el turno que tienen. Se está portando bien Piper. A la altura de su cometido, tal como lo prometió a la NWA, la Asociación Nacional de Lucha Libre. Por eso le dieron la licencia de referee nuevamente. Así sí sería bueno, Luis. Sí, así de enérgico y justo, de justo todo. Sí. Gane el mejor. Pero del modo que estaba antes, estaba inaguantable. Vamos a ver, Ito lleva contra la bota derecha, contra la rodilla derecha, Bull Ramos, rebota en la lona, quedando boca arriba, Chavo, el tag ya lo tiene Bull Ramos. Pero Ito lo lanza el látigo a las cuerdas, lo recibe Bull Ramos y le da tremendo panzazo más bien. Un tremendo caballazo de frente y la derecha de Bull Ramos en forma de antebrazo. Y otro más disparando a Chavo para tumbar. Una, dos, lentas las palmadas de Piper para Chavo. Increíble, increíble. Ahí está Piper. Ahora reclama Bull Ramos. Dice, ¿por qué no contaste rápido? Cuidado, dice Piper. I'm a referee. Ahí está Bull Ramos, encorajinado, echando chispas al indio Apache de San Carlos. Castigando duro a Chavo por las carótidas. Chavo levanta los brazos, no llegan. Tiene calambres en los brazos. Calambres en las carótidas, en los hombros, en todo el cuerpo. Tiene calambres Chavo Guerrero. El público se pone de pie. Chavo dispara una derecha débil, pero logra incorporarse. Bull Ramos lo vuelve a prender en las carótidas. Piper está cerca. Cuidado, cuidado. Piper amenaza con hacer sonar la campana. El público está de pie. Gran emoción aquí. Ramos encima de Chavo. Un tete, le toca de espaldas. Una, otros dos segundos lentos de Piper. Dice, ya la vi, wow, soy un NWA referee, dice, y ha cambiado su forma de ser Piper y reclama Ito. That's right, ajá, Piper ha cambiado su forma de ser Piper. Tremendamente justo y honesto en esta ocasión. Ahí está el indio Bull Ramos castigando con golpe de antebrazo el pecho de Chavo. Otro más. Y un tercero. Agarra a Chavo y le prende la derecha cortita a la mejilla izquierda. Allí lo prende otra vez en las carótidas con ambas manos. Y lo trae lastimado a Chavo. Los músculos, las carótidas están en... Que no los puede mover, no puede levantar los brazos. Debido a los calambres. La circulación sanguínea. La tengo las cuerdas de Ramos a Chavo. Chavo se voltea y baja la entrada. Una, dos, tres. No llegó la tercera palmada. Creí que sí. Látigo a las cuerdas a Chavo, Chavo regresó, lo prendió la cintura a Ramos y le puso una rana ahí con todo el referee Piper, que está, digamos, de paso, una vez más, está soberbio, grande esta noche, justo, honesto. Chavo va rodando, gateando, a base de rodillas, tira el tag al Madrid, que entra fresquecito como una lechuga. Látigo a las cuerdas ahí, toporra al Madrid, vuela al Madrid, en un top, eso va encima, entre todo, tres palas, una, dos. Dos palmadas, faltan 3 minutos de límite de tiempo, se acorta el tiempo, los aficionados se ponen de pie, lucha sin cuartel, en parejas, otro látigo al Madrid, chicotazo en reversa por Ito, allá va el japonés encima con intento de toque de espaldas, pide a Piper para contar, una, dos, y ahí se acabó la cosa, este era un conteo de 4, Ito reclama. Están aplaudiendo a Piper. Está los aficionados. Está echando fuego por los ojos del japonés y también el indio Apache. Reclama como un estatua, se para allá y se ve el parpadear de los labios de Piper cruzando acres palabras de Bull Ramos a Roddy Piper. Ito dispara a la derecha en forma de antebrazo al Madril. Ramos entra en acción también. Entre los dos toman al Madril. Piper está esperando. Cuidado,
Piper vigilando, vamos, uno solo, Madril abajo, abajo otra vez, derecha, izquierda, arriba, contesta, un toma y daca, Bull Ramos contra el Madril, vamos, toma que te doy, toma que te tumbo, dispara una por la derecha, la jugada de Ramos al Madril, derecha de Ramos a Madril, Madril con la izquierda abajo, derecha de Ramos, derecha de Madril, fuerte, derecha de Madril, fuerte a Ramos, derecha de Madril, fuerte a Ramos, se derrumba Ramos. Como para tumbar un buey, no un toro. Una pared de acero, Luis. ¡Wow! ¡Qué lucha es esta! ¡Tremendísima! Hay un solo aficionado sentado. Todos están de pie gritando, alborozados. Se alborota la gallera aquí en el Olympic y en la televisión en color. En vivo, desde el Olympic. Ahora es al Madrid el que anda lastimado, pero reacciona. Estos hombres no se dan por vencidos hasta que ya no pueden moverse. Ya no fue lucha, fue un cambio de golpes, derechazos, izquierdazos. Ahora Bull Ramos no sabe ni dónde anda. Falta solamente un minuto de límite de tiempo. Vamos. Se está deteniendo a que no fuera a buscar el cambio. Vamos, José Madrid, izquierda, pintando con la izquierda, preparando la derecha. Madrid otra vez entra a la izquierda en forma de jab. Dispara dos jabs de derecha. Ramos y se va adelante. Cambiando terrenos, Madrid se va a la lona disparando una derecha. Bull Ramos en su piada. Dos y no llegó la tercera. Dos palmadas anuncia Piper, honestamente. Contra la rodilla derecha de Ito, va Madrid empujado por el embate de Bull Ramos. Bueno, esta lucha está tremenda, Luis. Los cuatro sí, se han dado sí. Durísimo. Durísimo, volcánica. Dejemos a un lado los trucos, marrullerías, golpes ilegales, sucios, todo eso. La lucha ha sido sin cuartel, de principio a fin, y faltan 11 segundos, 10. No va a haber toque de espaldas. Un empate automático. 6, 5, 4, castigando con golpes de derecha a la cabeza de Ito y suena la campana. Un empate. Venían las tres palmadas. Amenaza Ito a Piper. Dos palmadas con T, dice Piper. Un empate automático. Jimmy Lennon anuncia. Time running out. The referee must and will render a decision. Algo semejante, espectacular, sensacional, lucha libre de campeonato. Yo diría que hemos visto a cuatro campeones en acción esta noche. Aunque imaginariamente, honoríficamente mencionemos como campeones a los cuatro, buenos o malos.